¿Qué onda, amigos? Les traigo la continuación de A partir de hoy trabajaré como el señor de la ciudad, desde su capítulo 126. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer A partir de hoy trabajaré como el señor de la ciudad, el 126. Castillo de Xiyang. Hace frío afuera, entren, cuiden la casa, volveré pronto. No llores, ahora nos separamos un rato para tener una mejor reunión la próxima vez. Solo tú puedes controlar la situación, lo que me dejará sin preocupaciones además. Volveré. Esperamos por ti. La responsabilidad de Tiz y Avery es grande. Durante el tiempo que me voy, espero que protejan a la gente y que protejan a Xiyang también. Maestro, no te preocupes, la seguridad de Xiyang es mi trabajo. No te preocupes, maestro, cuando vuelvas, no te olvides de traernos buena comida. Ok, y habrá comida para todos ustedes. Maestro, tenemos que irnos. Tengan cuidado. Catherine, cuando llegues a la ciudad imperial, recuerda escribirme. Claro, tú también ten cuidado, no reveles quién eres. Aunque te hayas dado cuenta, seguramente iré a la capital para encontrarte y dejar que me alimentes. Alimentar a 10 de ustedes no es problema. Deben irse, no dejen al maestro esperando tanto. Tengan cuidado. Adiós. Puerto de la ciudad. Maestro, el diseño de tu barco es perfecto. No encontramos problemas durante el proceso de producción, todo sin problemas. Eso es bueno, ¿cuándo estarán listos? Con la madera de la montaña, Yang Kam, y la ayuda de los soldados, estará terminado en la próxima primavera. ¿Tan rápido? Pensé que solo estaba diciendo tonterías. ¿Sucede algo? No, nada. ¡Guau, otro más! Catherine, no alces tanto la voz, espantarás todos mis peces. Cuando pescas, no puedes tener prisa, todo se trata de la paciencia hasta que el pez venga. Ya, se enganchó. Sin ningún pez. Señor Liu Feng, ¿qué era lo que dijiste? No pude escucharte. Ah, nada, solo dije que eres muy hermosa. Esto, ¿qué está diciendo Liu Feng? ¿Por qué de repente me felicitó? Tal vez, ¿él tiene interés por mí? No, de ninguna manera, pero ¿por qué? Wow, tanto, ¿todo lo hizo Nicole? Todo es porque ustedes capturaron muy buenos peces frescos, pero solo tomé algunos, no los escogí. Nicole es muy modesta, esta es la primera vez que como tantos peces buenos. Yo también, las habilidades de cocina de Nicole son inesperadamente asombrosas. Hemos viajado por muchos días, según el itinerario, debemos ir por la ciudad de Eagle. Puerto de la ciudad de Eagle. Señor Liu Feng, muchas gracias por su gran trato hacia mí en estos días. Estoy muy agradecida y feliz. No lo mencionen, la ciudad de Xiyang siempre les dará la bienvenida cuando la visiten. Definitivamente volveremos. Bueno, debemos volver a la ciudad imperial. Adiós. Sean cuidadosas en el camino. Cuídense. ¿Eh? ¿Estás bien? Lo siento. Estoy bien. Esto... Ellos son esclavos, hombres bestia, que se dirigen a la tienda de esclavos. Otras ciudades no son tan buenas como la ciudad de Xiyang. Vamos, necesitamos encontrar una posada para descansar. Lo demás, déjalo pasar. ¿Esta es la mejor taberna en Eagle? Yo he escuchado que esta es la mejor taberna en Eagle. Ok. Ciudad de Eagle, tienda de vino y chiro. Esta peste en Xiyang está todo más limpio. Es verdad, mi amigo vio al dios del cielo cuando fue a la playa. No creo que exista, parece que tu amigo bebió demasiado. ¿Dios del cielo? Si no hubiese productos del país del cielo, ¿cómo se atrevería el conde Teng a abrir una subasta? En mi opinión, ese país del cielo realmente existe. Sí, escucha y descubre de qué se trata esto del país del cielo. Sí, maestro. Castillo de la ciudad de Eagle. Señor Prego, al fin has llegado. He escuchado sobre ti que el señor Teng tiene relación con la información sobre el país del cielo, y por eso he venido inmediatamente. Duque Pleco. ¿Cómo has estado recientemente, señor Pleco? ¿Ha duplicado su área? El señor de la ciudad de Eagle, Tengue. No digas palabras tan formales, el motivo de mi visita debes saberlo, conde Tengue. Di, ¿cómo conseguiste la paladía del país del cielo? En la noche de mañana, en la subasta, lo sabrás. No juegues trucos conmigo, dime, ¿qué es eso? Estoy considerando si un carro de dinero es suficiente. Es la Amos Note. ¿Qué? ¿Amos Note? Estás bromeando, ¿no?
No he visto, definitivamente es la Amos Not. Conde Tenge, detenga la subasta. Dáselo al cuarto príncipe. Ayúdale a conseguir el trono, serás al menos un duque en el futuro. Ja, no puedo. El anuncio ya está hecho, si lo cancelo ahora, mi honor estará destruido. En serio, ahora tengo que irme, debo volver a mi casa para preparar algunas cosas antes. Por favor. Leco es inesperadamente el hombre del cuarto príncipe. Sobre la Amos Note, todo debe estar terminado antes de la noche. Sí, señor. ¿Esta es la mejor comida en tu tienda? Sí. Ok, no necesitas traer el resto, de todas maneras aún pagaré la cuenta. Sí. Maestro, ¿no podemos cocinar nosotros mismos? Sacaré algunos fideos instantáneos, tengo algunos. Coman despacio, aún tengo más. No creo que les guste tanto este plato. Maestro, estos fideos son deliciosos y convenientes. Si se llevan al mercado, seguramente se agotarán. Nicole, ¿estás realmente pensándolo? Ok, cuando regresemos te enseñaré cómo hacerlo y reclutaré trabajadores para producirlo. Sí, maestro. Llevamos tanto tiempo en el barco, deben estar cansadas. Descansemos. Está sucio, no hay suficientes camas, por lo que tres personas una cama. Me gusta esto. Joven maestro y Mina, por favor descansen primero, iré a limpiar. Descansa un poco, limpiaremos más tarde. Maestro, la gente del Escuadrón Lobo ha encontrado algo. Entra. Milord, toda la inteligencia está recolectada aquí. Vamos a hablar sobre la inteligencia relacionada con el País del Cielo primero. Sí, señor. No, la gente de fuera está hablando de lo relacionado con el País del Cielo en la subasta. Algo sobre la Amos Note. ¿Amos Note? ¿Qué es eso? Se dice que un gran caballero de Amos se quedó en la montaña Camtu. Durante 3 años buscó el País del Cielo. Escribió lo que escuchó y vio una nota que es la nota de Amos. ¿Saben de dónde viene la leyenda del País del Cielo? Pero la leyenda sobre el País del Cielo no es real, es solo la cima de la montaña de una montaña normal. Mucha gente ve la cima de una gran montaña a lo lejos en el cielo. También hay pájaros volando cerca. ¿Ay? ¿De verdad? ¿Son irreal? ¿Una montaña en el cielo? Lo encuentro un poco familiar. Escuché eso a través de un hombre en el bote anoche. Dijo que en lugares cercanos al cielo hay rastros del País del Cielo. Es como si hubiera una imagen de una gran montaña apareciendo si pasamos. ¿Una foto quizás? Tal vez sea solo una imagen virtual. Maestro, ¿conoces a los dioses del cielo? Si no me equivoco, los picos de las montañas en el cielo son verdad. Pero la leyenda sobre el País del Cielo no es real, es solo la cima de una montaña normal. ¿Ah? Entonces, ¿por qué está en el cielo? Eso solo lo pueden hacer las hadas. No puedo explicar que sea un fenómeno natural normal. Este fenómeno óptico ocurre cuando la luz se refracta y crea la imagen de objetos en el cielo. Pero maestro, yo te creo. Yo también. ¿Por qué sus palabras suenan tan forzadas? Dejemos hasta aquí la historia sobre el País del Cielo. ¿Qué hay sobre las reglas de la subasta? Ya las tenemos. La subasta de la ciudad de Eagle se divide en dos partes. La primera parte, el señor de la ciudad proporciona cosas para ofertar. La segunda parte es de los postores, el señor de la ciudad decidirá el lugar. Si quiere ofertar cosas que trae usted mismo, debe haber algo de dinero para la lubricación. En la segunda parte, los titulares de la subasta no serán responsables de la autenticidad de los bienes. Los compradores deben asumir todos los riesgos si obtuvieron los falsos. De todos modos, todos los años hay personas que traen productos falsificados a la subasta y engañan a la gente. Esta regla de la asociación de subastas es adecuada para nosotros. Podemos ganar mucho dinero, pero sin revelar nuestra identidad. Además, tuve una idea interesante que nos puede ayudar a vender vino de uva a un alto precio. Ciudad de Eagle, dentro de Bolang Pop. El maestro nos enseñó una habilidad mágica para cambiar el rostro que incluso mi madre no podría reconocerme ahora. Mírame, me veo años más viejo. Con esta habilidad nadie nos reconocerá cuando difundamos las noticias. Ok, deja de quejarte. Los trucos del señor de la ciudad son mágicos, no olvides nuestra misión. Hoy tenemos que difundir la noticia sobre el vino mágico. Entendido. Ve por la ventana, no dejes que se descubran de dónde venimos. Dentro del pub. ¿Sabes que la subasta de este año tiene la Amos Note? Habrá un gran problema. Es cierto, mañana por la noche cualquier noble que la tenga no será nada bueno. Espero que no sea tan grave o de lo contrario tendremos que manejar muchas cosas. Es verdad. Hola, queridos caballeros, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Quién eres tú? Yo soy el señor Kag y escuché que había mencionado la Amos Note. No se preocupen, no tengo motivos ocultos. Solo quisiera preguntarles algo. ¿Qué?
Es sobre la leyenda del país del cielo. Mi maestro sabe que en Eagle hay algo relacionado con las hadas. Si ustedes lo saben, mi maestro pagará por lo que sepan a un muy alto precio. ¿Algo relacionado con el país del cielo? ¿Ustedes no saben? Lo lamento por interrumpirlos. Señor Kang, no se vaya, solo beba conmigo, es mi disculpa. Sí, ¿qué es esta cosa que está relacionada con el país del cielo que usted mencionaba? ¿Puedes decirnos? Ok, tienen que prometerme que no se lo revelarán a nadie. Definitivamente, por supuesto. He escuchado esto de mi maestro y él lo escuchó de una fuente confiable que alguien trajo 3 barriles de vino mágico desde el país del cielo hacia Eagle. Se dice que este vino viene de un cristal negro que tiene un color rojo. Castillo del Barón Tengue, de la ciudad de Eagle. ¿Vino mágico? Sí, maestro, las noticias sobre el vino mágico están siendo populares en la ciudad. Vender el Amos Node es la misión que me dio la organización. Después de completarlo, tengo la oportunidad de convertirme en duque. La noticia sobre el vino mágico es tan popular. La gente dudará de la autenticidad del Amos Node. El precio en la subasta bajará. ¡Maldición! ¿Quién se atreve a estropear mis planes? ¡Aumenten la fuerza militar! ¡Vigilen la ciudad y defiendan la muralla! Si encuentran a alguien sospechoso de difundir las noticias del vino mágico, ¡arréstenlo! ¡No podemos dejar que afecte a la subasta! Además, averigua quién está detrás de esto. ¡Tráelo aquí! ¡Quiero ver que se atreva a meter la pata en mi zona! ¡Sí, señor! Espero que esto no afecte negativamente a la subasta de otro modo. En Bolang Pub, en la ciudad de Eagle. ¿Vino mágico? ¿Son los comerciantes quienes difunden la noticia? Sí, maestro, nuestros hombres lo siguieron, pero son rápidos y experimentados. Al final se deshicieron de nosotros. ¿Incluso tú no pudiste seguirlos? ¿Serán gente de Hack DMV? Maestro, a diferencia del estilo de la organización Hack DMV, son mucho más rápidos, más veloces, más crueles. Muchos de nosotros fuimos asesinados. Tal vez el vino sea real. ¿Alguien descubrió el país del cielo? Imposible, la organización ha estado buscándolo durante cientos de años. Pero no hay rastro del país del cielo. ¿Cómo pueden ser tan sencillo? Vigilen en secreto las afueras de la ciudad. Atrapen inmediatamente a cualquier sospechoso. Me reportaré a Tengue para colaborar. Sí. Cuarto de Liu Feng, la ciudad de Eagle. Señor, la eficiencia de la distribución de noticias es buena. La gente de afuera está hablando del vino mágico. Bien, muy bien. Una cosa más, maestro. Fuimos atacados la última noche. ¿En serio? ¿Me hay algún herido? No, pero eran muchos de ellos. ¿Caballeros? No, ellos vestían de negro con buenas habilidades. Entonces estaban buscando por la información del vino mágico, pero los dejamos atrás. Bien hecho, pero la interacción de esos hombres es rápida. No deben ser normales, no te dejes engañar. Sí, les diré a los otros. Maestro, tengo algo más que decirle. Los caballeros de la ciudad empezaron a capturar gente normal que estaba hablando sobre el vino mágico para detener las noticias. ¿Qué debemos hacer? Una vez que la noticia se extiende, no es fácil de detener. Solo quédate al margen por un tiempo. La misión más importante es esta noche. Esta noche, después de que termine la subasta, seguramente habrá un gran problema. Mina está a cargo. Consigue que algunos hombres la cubran y ayuden fuera del lugar de la subasta. Y algunos hombres actúan juntos para retirarse de la ciudad de manera segura. Sí. Lugar de subastas de la ciudad de Eagle. Bienvenido, bienvenido. ¿No? ¿Es un príncipe? Vistiéndose tan maravillosamente, incluso su sombrero y ropa son tan deslumbrantes, ¡qué genial! Por supuesto, yo tengo el porte de un gran noble, pero esto es demasiado. La señorita a su lado es muy hermosa, como si fuera una princesa. Ciudad de Eagle, subasta. Hola, soy el Barón Tengue. Toda esta gente vino a participar en mi subasta esta noche. No esperaba que hubiesen invitado tan especial como tú. Es realmente un honor para mí. Solo estoy de paso por mis vacaciones y escuché que tendrán la Amos Node del País del Cielo. Entonces solo vine a ver. Espero que esto no sea una mentira. ¿Cómo podría? Este hombre probablemente es un príncipe de algún reino. Señor, por favor sígame. Este es el asiento especial para usted. Mina. Estas personas vinieron tras de mí, pero ellos quieren saber sobre el vino mágico, justo como yo. Si tomo la iniciativa de atacarla, definitivamente afectará a la subasta. Solo esperaré. Si ella causa un impacto negativo en mi plan, no será demasiado tarde para tomar acción. El maestro dijo que la misión es vender el vino mágico. Tomar acción sin ser cuidadosa será considerado como un plan arruinado. Lo siento, llego tarde. ¿Tú eres...?
¿Príncipe? Yo soy el Duque Pleco. El barón Tenge sorpresivamente pudo invitar a una gran figura como tú a la subasta. Hola. ¿Pleco? ¿Ese es el Duque Pleco? ¿El padre del barón Omar? Maestro, eres tan travieso. Es tan conveniente que la gente te llame príncipe tratando de no reír. Queridos nobles, damas y caballeros, bienvenidos todos ustedes a la subasta de hoy. Estoy muy feliz de anunciar que la subasta comienza oficialmente. Para comenzar con esto, echaremos un vistazo a nuestro primer bien a subastar. Esta es la espada hecha por Wai Nan, el gran artesano del norte con 100 años de antigüedad. Es un ítem ideal para un coleccionista. El precio base es de 30 monedas de plata. ¿El artesano Wai Nan? ¡La tendré por 31 monedas de plata! 40 monedas de plata, vendida. Siguiente ítem. Su majestad, ¿hay algo en lo que estés interesado? En Xiyang hay mejores bienes que aquí. Esta subasta está jugando con los nobles de mente estrecha. Es un conocedor. Seguramente no es un príncipe de un pequeño reino. Tal vez del este de Dai Quoc. El último bien de hoy es la Amos Note. Probablemente ustedes ya conocen sobre la Amos Note, así que no hablaré más de eso. Sé que hay mucha gente que duda sobre la autenticidad de este libro. Hoy yo leeré todas las páginas para usted. Hoy es el día 170 que busco la cima del Olimpo. Vi el rastro del Santo Camino, un lago de 5 colores. Nadie creyó que ese lago tenía 5 colores. La primera mitad del lago es de un azul oscuro, debajo es naranjo, y a su izquierda es azul, a su derecha es de un azul claro y en medio es amarillo. Alrededor, todos los lagos tenían 5 colores, cada uno con diferentes colores. Decidí pasar la noche ahí y continuar mi viaje mañana. Tengo el presentimiento que no estoy lejos del país del cielo. ¡Oh cielos! ¿Cómo puede existir un lago como ese? ¿Es el lugar donde las hadas toman un baño en el país del cielo? Increíble. ¿Es real lo que está escrito en la Amos Note? Es definitivamente la Amos Note real. Lago de 5 colores, la geografía, temperatura, reflexión y otros factores pueden causar que este fenómeno parezca poco familiar. La gente de esta era es muy supersticiosa, todo lo que dicen lo relacionan con los dioses. Después de escuchar la lectura de esta página, ya sea si este libro es real o no, pueden juzgarlo por ustedes mismos. El precio de inicio para la Amos Note es de 300 monedas de oro. ¡500 monedas de oro! ¡700! ¡Yo pago 800! Su majestad, ¿usted no lo desea? Si tú lo quieres, aún con todo mi dinero podría no tenerla. ¡900 monedas! ¡950! Solo lo encuentro interesante. De todas maneras, no traje mucho dinero esta vez, por lo cual no tengo intenciones de participar. Entonces, vendiré. Siéntase libre. Yo pago 1.300 monedas de oro para comprar la Amos Note. ¡1.300 monedas de oro! ¿Quién ha dicho este precio tan alto? 1.300 monedas de oro a la 1, 1.300 a las 2, 1.300 a las 3. Vendida, felicitaciones al Duque Pleco por comprar la Amos Note. Gracias, gracias. Estos hombres seguramente no se quedarán quietos, habrá sangre esta noche. Mañana por la mañana tengo que dejar la ciudad, debo darle esto al cuarto príncipe. Permanecer en esta ciudad no es seguro. Damas y caballeros, la primera parte de la subasta ha terminado. La siguiente es la subasta gratuita. Siéntanse libres de ofertar. Oh, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¡Seguridad! ¡Protejan al Duque Pleco! Oh, ¡protéjanme y al libro! Chicos, vengo de Tien Mon. No traigo malas intenciones. Hoy traigo 3 barriles de vino mágico para la subasta. ¿Estás diciendo que el vino mágico es real? ¿Cómo podemos saber que no nos estás estafando? Cierto, a menos que nos dejes probarlo, no lo creeremos. El vino mágico está en sus manos. ¿Tien Mon? ¿Es la organización que viene del país del cielo? Si lo hubiera sabido, habría actuado antes. Solo un sorbo está bien. Pero solo uno podrá probar el vino. ¡No, Dios mío! ¡El color es hermoso! ¡Es realmente vino mágico! Este vaso de cristal es muy transparente, es muy raro. Este vino es cálido como un rubí, tal vez provenga del país del cielo. ¿Qué es lo especial sobre este vino? Te hace dormir bien, es bueno para el cerebro, aumenta tu físico y fuerza mental, pero lo más importante, incrementa tu longevidad con el efecto antiedad. ¿Antiedad? ¿En serio?
¡Pero mira el color de ese vaso! Un vino mágico y un vaso de cristal. El precio de inicio es de 300 monedas de oro. ¡400 monedas de oro! ¡450! ¡600! ¡Ya! ¡700 monedas de oro! ¡700 monedas de oro vendido! Nosotros, dos barriles de vino mágico. Quiero comprarlos al mismo precio de 700 monedas de oro. Es probable que no haya nadie aquí que pague un precio más alto que yo. Tal vez. Tomaré uno y les daré a los otros dos a la organización. El título de duque será mío. ¿Eh? Este vino mágico es muy delicioso. Atrapen a esa mujer para mí. Quien la atrape le daré 100 monedas de oro. Yo le daré 300 de oro. Atrápenla. Quiero saber cómo es que ella lo consiguió. Yo le daré 600 de oro. Atrápenla por mí. 10.000 monedas de oro pueden ser suyas. Codiciosos humanos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Mis ojos están calientes. No puedo ver nada. Ella está haciendo magia. Arréstenla. Mátenla. Protéjame mientras salgo. Proteja a la Amos Note. No, ¿Quién tomó mi Amos Note? Es tan caótico. Vámonos a casa. Maldición. Nadie puede irse. Deténganse. Tráigame el libro. ¿Mina estará bien? No te preocupes. Seguro que ella estará bien. Atrápenla. No dejen que ella se escape. Es la única que vendió el vino mágico del país del cielo. Más aún, ella tiene 2.100 monedas de oro. ¡Atrápenla y ese dinero será suyo! Cada vez hay más y más. Lo siento, mi señorita de Tingmon. Llegamos tarde. Mátenlos, no dejen que nos sigan al puerto. Pueden revelar la identidad del maestro. Sí. Esperen. Alguien nos está siguiendo. Ciudad de Eagle, los suburbios. Alguien nos está siguiendo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿No? 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 Lo conocí en el bar la otra noche. Déjense de tonterías. ¿Dónde está el vino mágico? Oh, ¡maldición! No. Eres bueno, pero... ¿No viste que aquí había más gente? Cuando estaba en la subasta lo vi. Llévenlo con el maestro. Sí, señora. Puerto de Eagle. Maestro. Señor. ¿Ustedes trabajaron duro? ¿Tuvieron algún problema durante su viaje? Los caballeros que nos siguieron desde la subasta fueron manejados. Uno que proviene de la Unión Tuon Kim fue capturado por nosotros. ¿Unión Tuon Kim? La Unión Tuon Kim es una organización de caza recompensas donde toman e intercambian misiones. Siempre que tengan el dinero, pueden conseguir un asesino adecuado para hacer su trabajo. Así que hay alguien que contrató a un asesino de la Unión Tuon Kim para que te siguiera. Pero dudo que la Unión Tuon Kim sea solo una forma de esconderse. Con su fuerza, deben estar entre los 20 mejores asesinos de la Unión Tuon Kim. Pero no hay nadie tan especial en el top. Quédate con él unos días para saber quién es realmente. Nicole, dile a la gente en la cocina que prepare una comida decente para todos. Sí, señor. Esta vez el Escuadrón Lobo ha trabajado duro. Ahora puedes ir a darte un baño después de la cena. Pueden tomar un descanso. Sí, señor. Maestro, tu dinero. Maestro, estoy sucia. No digas de eso. Esta vez debes de estar agotada. Estoy contenta de poder hacer algo para ayudarte. Ok, mi linda gatita. Debes ir a tomar una ducha. Ah, casi lo olvido. ¿Eso es la Amos Note? Maestro, en la subasta vi que esto fue muy caro. Además, vi que te interesaba, así que lo tomé por ti. Es realmente caro, pero espero que no te arriesgues a ti misma la próxima vez. Ok, ve a tomar un baño. Maestro, la comida está lista. La Amos Note es interesante, justo como una historia de aventuras. Maestro, ¿irás a buscar el país del cielo? Veo que realmente estás muy interesado en esta Amos Note. Si es solo una aventura, el viaje está bien. Entonces, ¿puede llevarme con usted? ¿Puedo tomar la responsabilidad de cocinar? El camino hacia el país del cielo es peligroso. Además, una vez que llegues a ese país, puede que no regreses.
Esta pequeña Nicole realmente cree que el país del cielo existe. Ok, te llevaré conmigo. Yo también quiero ir. Ok, iremos todos juntos. Maestro, hay un desorden en el puerto. Escuché que el Duque Pleco está mirando en todos los botes y yates buscando la Amos Note. ¡Busquen por mí, los quemaré si el libro aún no se encuentra! Me temo que no solo busca el libro, sino que también están buscando a alguien. Suerte que el maestro ya ha salido del puerto. No soy inteligente. El que quiere encontrar y el libro están todos en mi barco. Ellos son demasiado irrazonables. Incluso si pierden sus cosas, no deberían quemar los botes de los demás. Maestro, es una carta de Shiyan. Maestro, es la carta de él y dice que Frey no quiere ir a la escuela. Responderé y dile que si no estudia bien, no la llevaré al cielo. Además, dile a Eli que volveremos más tarde. ¿Tarde? ¿A dónde quiere ir? A la ciudad de Haktui. La ciudad de Haktui es una pequeña ciudad con 200 personas. Está ubicada en una extensión del río Wu, al lado del río Haktui. Cuando llega el invierno, el río se congela, por lo que los barcos no se pueden usar para viajar, lo que lleva a Haktui a aislarse. Ciudad de Haktui. A pesar de que el señor de la ciudad de Haktui es el barón Spencer que ama a su gente, la tierra en Haktui es demasiado estéril y el invierno son asaltados por los ladrones a caballo una vez. La comida almacenada no es suficiente para que se mantengan alejados del hambre en el invierno severo. Ninguna captura. Irán, la hija del señor de Haktui. Padre, ha estado preocupado por la comida recientemente. Pero en invierno, otras ciudades no están dispuestas a vender comida. Además, Haktui no es tan rico. Vine aquí básicamente solo para probar mi suerte, a ver si podía capturar algún pez para hacer feliz a mi padre. Maestro, atrapé uno otra vez. ¿Quién pensaría que no solo no pescaría nada, sino que también me encontrarían con personas tan extrañas? Maestro, estos peces son tontos. Puedo atraparlos fácilmente, lo que no me enorgullece. Pero excesivo, he pasado 3 horas para no pescar nada. Ella atrapa fácilmente un montón de peces, lo cual todavía es bien para mí, sin embargo. Incluso dijo que esos peces son tontos, entonces, ¿soy un más tonta que ellos? Maestro, terminé de hornear los peces. Gracias. Hey, la chica de allí, no seas tímida, ven y come con nosotros. No, ya te lo he dicho, Haktui no tiene mucha comida. No deberías tener ningún resentimiento conmigo. Yo solo busco conocer sobre Haktui. El método que Mina usó para capturar los peces. Si lo quieres aprender, yo puedo enseñarte. Eso suena atractivo, pero en la vida no existe una comida que sea gratis. Él debe querer algo. Pero si aprende esta técnica, la escasez de comida en la ciudad se reducirá un poco. Entonces, discúlpame. Mere, ¿cuál es tu propósito? ¿Puedo saber su nombre, señorita? Me llamo Hiran. Yo soy Liu Feng. Ellas son Nicole y Mina. Señorita Hiran, por favor, prueba mis habilidades de cocina. Gracias. ¿Eh? Oh, cielos, este es definitivamente el mejor pescado que he comido. Señorita Hiran, tú eres la hija del señor de la ciudad. ¿Cómo es que tú lo sabes? Tus ropas no son usadas por gente común. Pido disculpas, fui demasiado brusca. Yo soy el señor de la ciudad de Shiyang. Vine aquí para hacer un trato con tu ciudad. De esto se trata de cooperación. ¿Él es el señor de la ciudad de Shiyang? En medio año, muchos mercaderes han estado hablando sobre lo buena que es la ciudad de Shiyang. No esperaba que el señor de la ciudad de Shiyang fuera tan joven. ¿Puedo saber cuál es el trato que hace que el señor de la ciudad de Shiyang venga aquí para encontrarse con mi padre? Señorita Hiran, ¿conoce el Shahara Belt sobre las cabras de allí? Que yo sepa, hay un tipo de hombres bestia allí y también hay muchas cabras. El precio de las cabras es mucho más barato que en otras tribus. Mi padre siempre lleva a algunos hombres a comprar algunas en verano. ¿Esa tribu está muy lejos de Haktui? ¿Quién es el líder de la tribu? No es lejos, solo toma 3 días llegar allí. Pero es misterioso, se dice que el capitán que no he conocido antes es una mujer bestia. Hoy vine a hablar sobre la coordinación, espero que la ciudad de Haktui pueda ayudarnos a transportar cabras desde esa tribu en Shahara hasta el río Wu, donde mis barcos esperan. Y yo les daré comida como pago. Desde Haktui hasta el río Wu, toma un día a caballo. Además, ahora es invierno, solo se necesitan de 4 a 5 días para llevar la cabra de Haktui a Shiyang. Esta es la forma más rápida y larga. Esto, aunque Haktui tiene suficientes recursos humanos, no tenemos tantos caballos. Si solo confiamos en humanos, la transferencia no se completará rápidamente. Sobre los caballos, negociaremos con la tribu. Solo necesitas llevar gente para transferir cabras desde allí. Traeré trineos para ayudarte.
Entonces, en nombre de mi padre, acepto ese trato. Maestro. ¿Qué? Desde Haktui viene mucha gente armada a atacarnos. ¡Vamos! ¡Salven a Hiran! ¡Salven a la señorita Hiran! ¡Ah! ¡Protejan a nuestro señor! ¡Esperen! ¿Hiran, estás bien? ¿Qué estás haciendo, padre? Ellos son invitados de Xiyang. Hemos venido para cooperar con ustedes. Solo necesito algo simple de ti, el señor de Haktui. Escribe una carta para el capitán de la tribu de Shahara sobre la transferencia de cabras desde aquí hasta el río Wu para Xiyang. No, eso era. Te he malinterpretado. Te pido disculpas. Lord de la ciudad de Haktui, Spencer. He sido muy grosero. Espero no te importe. No hay problema. Solo estabas preocupado por tu hija. Entonces, después de escribir la carta, te tomaré algunos hombres para llevarte. Ok. ¿Qué hay de este Liu Feng? Es valiente y rico. Si fuera él, estoy dispuesto a dejar que te cases con él. No bromees, yo no soy la que lo quiere. Ya tienes 19 años, tampoco eres elegante, te gusta la esgrima. No estoy escuchando, no digas nada más. La oficina del castillo de Xiyang. Su majestad, por favor, tómese un descanso. No has podido descansar bien durante días. No te preocupes, solo falta un poco más. Después de terminar esto, tomaré un descanso. Su majestad, me dijiste eso mismo hace una hora atrás. Buena prueba de ruido. No, recientemente en Xiyang existe el rumor de que un esclavo espiritual existe en la ciudad de Ping. ¿What? No, es solo un truco. Avery, hazme un favor. Ve a la oficina de seguridad y dale esto a Putu. Él debería estar a cargo hoy y dile que arreste a estos hombres. Tenemos que hacer que el rumor desaparezca antes de que se haga popular. Sí. Maldición, ¿a quién apunta este rumor? ¿Espíritu? ¿Pero existen en Xiyang? ¿Las ciudades vecinas difundieron esta noticia? El maestro regresará mañana. Espero que no haya ningún gran problema. Casa de alquiler de Xiyang. Estos días hemos escuchado las noticias a muchas ciudades, por lo tanto, no serán pocos los espíritus que lleguen de la ciudad de Ping. Ah. Hemos completado esta misión perfectamente. Cuando volvamos, el título de Iris nuestro será promovido. No es seguro que el título sea promovido. La gente enviará dinero en la organización. Hay algunos espíritus que han sido capturados por nobles. Tal vez tengamos la oportunidad de probarlos. Suena bien. A pesar de haber crecido allí, no he jugado con ningún espíritu antes. Eres muy lento. Yo ya... Yo pregunto, tú respondes. ¿Cuántos espíritus hay en la ciudad de Pinga? No... No me mientas, solo tienes una oportunidad más. Yo no lo sé, no he regresado a la ciudad desde hace medio mes. Xiyang es el más reciente lugar de donde nos hemos quedado. Entonces, hace un mes, ¿cuántos espíritus había en la ciudad? ¿Hombres o mujeres? Había una mujer, ya lo habían vendido. No le hice nada. Ya sabes, nosotros como Iris nunca hemos tratado mal a esos espíritus en venta. No los he tocado ni lastimado. Una última pregunta. Ustedes, Iris Disney, ¿cuántos de ustedes hay en la ciudad de Finga? Más de 100. ¿Ahora me dejarás ir? ¿Tú piensas cuántas personas han caído en las manos de tu organización cruel? Rápido, uno de los que esparció el rumor está dentro. Aquí. No hay signos de lucha. Uno ha muerto por un disparo a gran velocidad. El otro le han dado con dos flechas en la pierna, que es como el daño causado por interrogaciones. Parece que hay espíritus en Xiyang. Protejan la escena de los demás, síganme de regreso. Sí. Tengo que informarle a Ellie de inmediato. Esos espíritus probablemente han sido engañados. ¿Estás seguro de que han sido espíritus? La probabilidad de que hayan sido espíritus es del 70%. De cualquier forma, no deben haber ido lejos. No deben haber salido de la ciudad. Putu, ordena a los guardias de la puerta de la ciudad que capturen a cualquier persona sospechosa. Dile a ella, la seguridad de las personas es importante, pero arriesgar su vida por ello es otra historia. Sí. Puerta de Xiyang. Como esperaba, incluso en Xiyang nuestras vidas pacíficas no pueden durar mucho. Si logramos salvar a nuestra gente, nuestra identidad seguramente será revelada. Permanecer en Xiyang solo les traerá problemas. Si no lo logramos, seguro seremos esclavos y nos suicidaremos. ¿En qué estoy pensando? Habiendo dicho adiós. ¡Es una orden de Ellie! Me encaminaré a la ciudad de Pinga y salvaré a nuestra gente.
Puerto de Xiyang. Hemos regresado, maestro. Sí, hemos estado lejos tanto tiempo que no se me hace familiar. ¿Qué está mal? ¿Qué está sucediendo? Maestro, por favor, ve a caballo a la ciudad. La situación puede discutirla en detalle con la princesa. ¿Elisa es un espíritu? Ya veo. Maestro, soy Elisa, un espíritu. Lo siento por mentirle por tanto tiempo y lamento irme sin decir adiós. Puede que no sepas cómo mi identidad te causará problemas. El tiempo que he vivido en Xiyang ha sido el tiempo más tranquilo de mi vida. La gente me dio la bienvenida sin cuestionar mi origen. Me dieron un trabajo y un hogar y estoy muy agradecida por eso. Así que por el bien de la ciudad en la que has puesto tanto esfuerzo en construir, tengo que irme. Algún día podríamos encontrarnos de nuevo. Espero que en ese momento vuestro Xiyang una vez más me deje impresionada y conmovida. Deseo que sigas manteniendo tu objetivo. ¿Qué chica más tonta? Tan tonta que tengo ganas de golpearla. ¿Tú protegerás a todos los tipos? Claro, todas las criaturas en mi área, independientemente de si son humanos, hombres bestia o espíritus. Todos están bajo mi protección. Ya que, primero deja que el escuadrón lobo coma algo. Luego prepárense para la próxima misión. Mina, saca las flechas y los arcos adecuados. Nicole, ayúdame a preparar la armadura. Sí, señor. Lo que prometí nunca será una broma. Puedo perder mi prestigio. Vamos a ir a la ciudad de Finga y traeremos de vuelta a Elisa. Qué nombrecito de esa ciudad. ¿Quién anda ahí? No me mates. ¿Quién mal? ¿Es un espíritu? No te preocupes, yo también soy un espíritu. ¿Tú eres el espíritu de pelo blanco? ¿Me conoces? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tiu Edma. Maestra, usted vino aquí para salvar espíritus esclavos en la ciudad de Finga, ¿cierto? Llámame Elisa, escuché unas noticias un poco especiales, así que vine aquí. Qué bien, somos 5 espíritus en total, y si contamos a Elisa también seríamos 6. La probabilidad de poder salvar a nuestra gente es alta. ¿Por qué estás aquí sola? Me escapé de la guardia, los otros 4 están en cuevas, te llevaré a buscarlos. Tiedma, ¿qué tan lejos estamos aquí de la cueva? Estamos cerca, Elisa. Vigilar demasiado lejos de la cueva es peligroso. No te preocupes, Elisa. Puede que no lo sepas, estos días hay muchos espíritus que han venido aquí para ayudar, pero todos fueron capturados. Tengo que ir muy lejos hasta el límite de la ciudad de Finga para evitar que entren en la ciudad. Vamos, Elisa. Chicos, miren lo que les he traído. Tú eres el espíritu de pelo blanco. Llámame Elisa. Increíble, señorita Elisa. Tú eres una ídolo a los ojos de los espíritus. Esta vez, con la señorita Elisa, salvar a nuestra gente tiene más probabilidades. Señorita Elisa, por favor, llévanos contigo. Ustedes... Señorita Elisa, ¿tienes algo para comer? Aún tenemos algo de pan. Rápido, sirve un poco de agua. La señorita Elisa debe estar sedienta. Hermana, sigan platicando. Tengo que salir para hacer guardia. Me temo que haya más espíritus como Elisa que se apresuren para venir aquí. Tómate un descanso, Tiedma. Ya has hecho guardia por mucho tiempo. Déjame ir yo esta vez. No necesitas hacer eso. No tengo otras habilidades, por eso hago estas cosas triviales, hermanas. Por favor, no compitan con palabras conmigo. Tiedma, ¿siempre es la que se guardia? Sí, nosotros queremos ayudarla, pero ella no deja que lo hagamos. Siempre nos dice que nos quedemos aquí. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Nosotros 4 hemos estado aquí por 1 o 2 días. ¿No vino Tiedma aquí con ustedes? A ver, es mujer esta, ¿no? No, conocimos a Tiedma en el bosque. Tiedma dijo que otros espíritus habían sido capturados. Solo ella había logrado escapar. Después de eso, ella ha estado esperando en el bosque por otros espíritus que vinieran juntos para salvar a otros espíritus. ¡No me digas! ¡Tenemos que dejarla ahora! ¿Dejarla? Rápido, ahora, o si no, será demasiado tarde. ¿Esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudimos ser asediados por los caballeros? Tiedma, tú hiciste esto, ¿cierto? Como esperaba del espíritu de pelo blanco. Has visto su punto débil. ¿Cómo es que... Tiedma, tú... Cuando vine, hiciste ruido. Bien, inesperadamente casi me mata. No esperaba un ser tan grandioso como tú. Un espíritu de pelo blanco que vale 1000 monedas.
Administradora Kim, todos han llegado. Señorita Lisa, te advierto que deben bajar sus arcos y seguirnos. De lo contrario, no asumiré la responsabilidad de los problemas a los que esos cuatro espíritus se enfrentarán. ¿Tú trabajas para Iris Díaz? ¿Por qué? Tú también eres un espíritu. ¿Por qué estás trabajando para la organización Iris Díaz? Para engañar a los espíritus. ¿Espíritus? Deja de bromear. Soy un espíritu malvado. He caído en la oscuridad. Todo esto es por culpa de los que tú llamas espíritus. Captúrenlos por mí. Si la señorita Elisa toma acción o trata de huir, maten a todos los otros espíritus. Sí, señora. Te advierto que seas buena y obediente. En esta ciudad de Finga, todos son mis hombres. No tienes ninguna chance de huir. De cualquier manera, ser esclavos no es tan malo para los espíritus. Vendidos a los nobles te ayudará a obtener comida, ropas. No tendrás que sufrir por hambre o frío. Deberías agradecerme. Siento lástima por ti. No te atrevas a hablarme así. Solo tenía 12 años en ese tiempo. Mi madre estaba enferma por el frío y ella solo fue una carga para ustedes y la dejaron atrás. Ese día juré que si alguien venía a salvarnos, esa persona sería mi jefe. Y que destruiría a la tribu de los espíritus. Fue Iris Dism quien me salvó. Fue él quien me dio la chance de vivir. Ahora quiero ver cuántos espíritus más vendrán aquí para salvar a su gente. Los atraparé a ellos también. En los suburbios de la ciudad de Finga. Maestro, la ciudad de Finga está pasando el bosque. Si vamos allí a caballo, solo nos tomará 2 horas, pero si caminamos, solo tardaríamos 1. Bajemos de los caballos, prepárense para ir a través del bosque. Sí, señor. Maestro, ¿qué es eso? Esta es la linterna para evitar a los lobos. ¿Qué? ¿Para evitarme? No, en mi hogar, esto se usa para iluminar. Mira. ¡Wow! ¡Es tan brillante! Ok, no perdamos el tiempo aquí, partamos. ¡Ah, mis ojos! ¿Quién? Pelo verde y orejas de punta. Un espíritu. ¿Tú viniste aquí para salvar a otros espíritus? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un hombre bestia está con un humano? Quizás ellos son comerciantes de esclavos que escucharon las noticias y vinieron a robar espíritus. ¿Has visto a una chica llamada Elisa? Ella también es un espíritu. Estas personas conocen a Elisa. Quizás vengan a ayudarla. Como sea, no puedo dejar que ellos arruinen mis planes. Primero los capturaré a todos ellos. ¿Ustedes son amigos de la hermana Elisa? Elisa y otros espíritus fueron capturados. Por favor, ayúdenlos. Esta es la cueva donde antes la hermana Elisa descansó. Ustedes han recorrido un largo camino. Probablemente se sientan cansados. Tomen un descanso. Iré a hacer guardia en la entrada de la cueva. No es necesario. Quiero que primero nos cuentes sobre Elisa. ¿Cómo fue que Elisa fue capturada? Allí hay muchos caballeros acechando. Dentro está lleno de trampas. Entonces la hermana Elisa fue capturada. ¿Cómo fue que pudiste escapar? No fui. Soy muy débil. La hermana Elisa no quiso llevarme con ella. Si no fuiste, ¿cómo es que sabes que hay una emboscada adentro? Yo, estos días hice guardia cerca. Entonces, ¿cuántas personas acechan la ciudad de Finga? Cerca de 50 de ellos. Maestro, lo hemos investigado claramente. Hay una emboscada al borde del bosque. Dentro de la ciudad también hay muchos. En total, hay unos 100. ¿Buscaron dónde tienen los espíritus capturados? Sí, lo hicimos. No hay ningún lesionado. Tiedma, ¿puedes decirme por qué hay cerca de 100 caballeros fuera de aquí? Deja de pretender, estás llena de errores. Llevándonos a una cueva, informándonos de un número equivocado de personas en la ciudad, para hacer que bajáramos nuestra vigilancia. Tú trabajas para la ciudad de Finga, ¿no? Parece ser solo una parte del equipo de emboscada. Probablemente Elisa fue capturada porque tu entidad como espíritu la engañó. Porque ella era demasiado estúpida. Esta estafadora. ¿Yo soy la estafadora? Elisa es una verdadera estafadora. Ustedes, chicos, parecen no conocer su verdadera identidad. Elisa es el espíritu de pelo blanco cuyo valor es de 1000 monedas de oro. Después de saber lo que es la digna Elisa, estos chicos definitivamente discutirán entre ellos y puedo aprovechar el caos y volver a Finga. Ella nunca les contó sobre su verdadera identidad. Tal vez estaba preocupada que ustedes la capturaran y la vendieran lejos por algunas monedas de oro. Wow, yo nunca esperé que Elisa fuera un espíritu de pelo blanco. Su nombre es tan cool. Yo también quiero un nombre como ese.
¿No les importa? Es una fortuna de 1,000 monedas de oro. 1,000 monedas de oro no son nada. Elisa es una persona de Xiyang. No podrás engañarnos fácilmente. Captúrenla. Primero salvaremos a Elisa y a esta. La juzgaremos más tarde. Sí, señor. Singh, tú vas primero y deshabilita a todos los guardias en el camino. Sí, señor. Ustedes dos, tomen los arcos y flechas y vayan a un lugar alto. Estén listos para retirarse. Sí, señor. Los demás, síganme. El único objetivo de esta misión es salvar gente. El tiempo de la misión será de 10 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, no importa si completaron la misión o no. Deben dejar este lugar. El número de caballeros es muy alto. Bajo ninguna circunstancia pueden caer en ninguna de sus trampas. Sí, señor. Escuchen, la misión comienza ahora. ¡Rápido, encuentren a Elisa! No esperaba que Tiedma fuera una chica mala. No se preocupen, lo sacaré de aquí. ¿Es en este cuarto? Esta voz. Es el señor de la ciudad. Elisa, ¿estás bien? Él vino a salvarme. ¿Por qué te quedas allí? Deberíamos ir a casa ahora. Y bueno, ahora sí, yo lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 136. Y eso es todo por ahora. Bye.